días. Acabo de comentar que después de oír este currículum ya no tengo opción más que aceptar mi edad. Si me calcularon, pues si le estoy diciendo que no se lo tomen literal, los cargos que acaban de describir era cuando duraban 6 meses las gestiones. No me pongan en desventaja. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero, por supuesto, agradecer a don Jesús Padilla, presidente de Coparmex. Quiero agradecer y saludar a Juan de Dios Barba, también un amigo, ahora expresidente, pero lo conozco también desde hace bastante tiempo. Saludar a los vicepresidentes que están aquí el día de hoy integrando esta mesa, y a todos los que nos acompañan esta mañana. Raúl Flores, presidente de mi partido aquí en la Ciudad de México. Yo quisiera iniciar esta oportunidad de platicar con ustedes compartiéndoles sobre todo el momento del que nosotros venimos, cómo es que llegamos a este momento. Ustedes han escuchado seguramente, estamos a la puerta de un proceso electoral con todo y que tiene estas etapas poco claras en muchos sentidos. Lo cierto es que el próximo 1 de julio vamos a tener la oportunidad de retomar, de definir la dirección que queremos que lleve nuestro país, nuestra ciudad, nuestras delegaciones, ahora denominadas alcaldías, pero que en síntesis significa la oportunidad de redefinir el rumbo de nuestra ciudad, que es lo que a nosotros particularmente nos ocupa. En esta oportunidad es importante destacar que cómo se han venido dando las cosas. Yo he tenido oportunidad de compartir, ustedes seguramente lo saben, que en este próximo proceso vamos a tener como parte de esas opciones a una que yo denomino una opción nueva, la opción diferente, y que es esta forma diferente de hacer política que hemos construido desde lo que hoy se conoce como una coalición. Me refiero a esta no solo alianza, sino a este frente que conformamos con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRD, y que por más contradictoria que pudiera parecer, por más ruido que pudiera generar, quiero comentar con ustedes, seguramente lo saben, que es un modelo que se ha implementado en otros países del mundo, que se ha implementado de manera exitosa, que ha tenido y ha confirmado éxito en Alemania, en Francia, en Chile, en Uruguay, en diferentes lugares donde en un momento de crisis, en un momento importante para estos países, los partidos, diferentes partidos, incluso muy contrapuestos, decidieron cerrar filas, decidieron asumirse como un frente para poder enfrentar de mejor manera los problemas que en esos momentos estaban viviendo en sus países. Es algo similar lo que le da origen a este frente aquí en la Ciudad de México. Yo he reiterado en varias ocasiones, algunos han señalado que esto pareciera un tanto alarmista, pero es real que lo que le da vida a este frente es reconocer la situación de crisis, la situación de gravedad que está viviendo nuestro país y que por supuesto le pega, le impacta también a nuestra ciudad. Yo he dicho que estamos en una situación de emergencia y que algunos, cuando lo ven con alarma, yo he dicho que por supuesto que es una emergencia, lo que hace diferencia es cuando el tema nos impacta a nosotros o cuando no, pero claro que tiene que ser una emergencia cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de la violencia, cuando hablamos de todos estos muertos, desaparecidos, de los que nos enteramos día con día en los medios de comunicación, y que tenemos que reconocer que en muchas ocasiones hablamos de pérdidas de vida. El extremo cuando se trata de mujeres, solamente por su condición de mujeres. Todos estos datos que diariamente estamos conociendo, claro que estamos hablando de una situación de emergencia. Yo lo he reiterado, no es normal lo que hoy está pasando con México, no es normal vivir con miedo, no podemos aceptar acostumbrarnos a vivir con miedo. Yo no sé, ustedes seguramente lo comparten. Yo no me imaginé que llegaría el momento en el que los papás no dejaríamos salir a nuestros hijos a divertirse como debiera corresponderles a los adolescentes, a los niños,
no pueden salir al parque, no pueden andar en las calles solos, no pueden salir nuestros jóvenes y nuestros adolescentes a divertirse un fin de semana porque nos da miedo, porque nos quedamos con el Jesús en la boca y porque decimos mejor que vengan tus amigos a la casa, mejor que hagan la fiesta aquí, mejor que aquí se organicen. Eso no es normal. Y es esto precisamente lo que da origen, lo que nos obligó a dar este paso adelante. En el PRD reconocimos esta situación de emergencia y hemos reconocido también, como lo dice Albert Einstein en una frase que yo comparto plenamente, él dice que solo los locos esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y esto lo digo porque estamos en un país en donde hemos venido haciendo exactamente lo mismo cada 6 años, por lo menos de 30 años a la fecha que yo recuerdo. Cada 6 años estamos cruzando los dedos y estamos diciendo ojalá que ahora sí nos vaya bien, ojalá que este sí nos cumpla, ojalá que no nos falle, ojalá que sí quiera sacar al país adelante, pero seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Y de 30 años a la fecha, no solamente no hemos mejorado, no solamente no han cambiado las cosas, sino que incluso hemos retrocedido. Han cambiado los gobiernos, han sido diferentes partidos los que llegan a la presidencia, pero la situación del país no ha cambiado, no ha sido diferente. Esto lo reconocimos, insisto, y nos organizamos para darle vida a este frente, hoy convertido en coalición, pero que, insisto, va más allá de una coalición electoral. Legalmente las coaliciones electorales se terminan el día que se gana la elección, pero cuando hablamos de frente, hablamos de una figura política que nos permite, nos obliga, después de la elección, a conformarnos como gobierno de coalición. Y esto tiene que ver en algo que seguramente ustedes entienden bien. El momento obliga a hacer equipo, a hacer sinergia, a juntarnos con muchos, incluso con los distintos, para poder enfrentar de mejor manera los problemas. Yo acabo de ser invitada ahora a este grupo denominado G9, que me dicen que ya va a ser G11, hasta donde nos reportan, y esto es parte de lo que explica el interés de juntarnos con muchos. ¿Por qué se juntan los empresarios de esta ciudad, de este país, para hacer equipo? Cámaras empresariales que incluso a veces habían sido, por difícil que parezca, habían sido antagónicas, no habían caminado juntos y hoy cierran filas para enfrentar de mejor manera los problemas. Lo mismo debiera de ocurrir en política. Muchos se han sorprendido, muchos han levantado la ceja, algunos otros nos han querido acusar de incongruencias, de contradicciones, sobre todo los interesados en que electoralmente no nos vaya bien. Pero para variar, primero nos acusan y luego nos copian o nos malcopian los modelos, porque terminaron haciendo ahí unas alianzas también medio poco claras en el caso electoral. Bueno, este frente que tiene como objetivo, insisto, el convertirnos en un gobierno de coalición, lo que busca es cambiar la forma de hacer política, que podamos disminuir la presencia o la figura de ese presidencialismo que no le ha sido útil a nuestro país y que en lugar de ello podamos garantizar verdaderamente el equilibrio de poderes. Estoy hablando de gobiernos de coalición en donde la figura presidencial siga siendo la figura más relevante en el país, pero no la única que tome decisiones. Por eso estamos planteando que las cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados, tenga a sus presidentes con una duración por lo menos del tiempo que dure la legislatura. Ustedes saben que hoy en el Senado de la República, quien llega a presidir el Senado, quien se convierte en presidente del Senado, solamente puede estar un año. Llega el fin de año y vuelve a cambiar el presidente y así sucesivamente durante los 6 años. Esto evidentemente pone en desventaja al poder legislativo, no permite que haya ese peso, esa presencia, esa continuidad y por supuesto que coloca en una condición vulnerable al poder legislativo. La idea es que las cámaras tengan presidentes que duren toda la legislatura. La propuesta es que el gabinete sea ratificado por el Congreso, por un
una mayoría que se asuma como parte de este gobierno de coalición, lo que permita garantizar que haya verdaderos perfiles, que el gabinete lo integren personas, las mejores personas, los mejores hombres, mujeres, que vengan de los diferentes partidos y que nos permitan la especialización en los diferentes cargos. Que quien esté en la Secretaría de Relaciones, pues no llegue presentándose y aceptando que viene a aprender y que agradece la oportunidad de aprender sobre relaciones exteriores. Imagínense nada más y nada menos con las relaciones exteriores de todo nuestro país. Eso es lo que no queremos que se dé, que suceda en el país. Y bien, a través de estas figuras, en donde existiría la figura de jefe de gabinete, diferente al partido del que provenga el presidente de la República, quiero comentarles que ya es parte de nuestra Constitución. Los gobiernos de coalición ya están en la Constitución, no es una ilusión ni una promesa de la que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de la voluntad, del compromiso, de convertir en realidad lo que ya está en la Constitución en este momento en nuestro país. Quiero referirme, una vez explicado pues esta herramienta política, este interés de hacer política de manera diferente para esperar resultados diferentes, me quiero referir a lo que estamos viviendo en la ciudad. Quiero comentar con ustedes de manera muy rápida lo que ustedes seguramente conocen, que es el diagnóstico de la ciudad. No sé si está por aquí una laminita muy pequeña, muy, muy sencilla, que nos habla de la realidad en términos económicos que se vive en la Ciudad de México, donde podemos ver, me parece que es otra lámina, o si es esta, si es la de, donde habla de la recaudación de la Ciudad de México, lo que aporta al crecimiento esta ciudad. Y yo quiero destacar de estos datos particularmente uno que me parece fundamental reconocer: la confirmación de que la ciudad, a pesar de la realidad que se vive en el país, la ciudad sigue siendo la entidad, la única entidad en este país que crece por encima del promedio con el que crece el resto de nuestro país. La Ciudad de México, como en otros lugares del mundo, es de las pocas ciudades que se sobrepone a la economía nacional. Que le vaya como le vaya eventualmente al país, sí nos impacta, pero no nos detiene. La ciudad ha ido creciendo por encima del promedio con el que se crece en el país. Me parece importante destacarlo porque sin duda esto tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la realidad que vive el empresariado aquí en la Ciudad de México. Yo quiero comentar con ustedes también que parte de este diagnóstico que hoy estamos viviendo nos obliga a reconocer las grandes fallas que hemos tenido en la forma de hacer política en nuestra ciudad, en nuestro país, pero particularmente en nuestra ciudad. Yo estoy convencida que el cortoplacismo con el que nos hemos manejado le pega a la ciudad. Estamos reinventando la ciudad cada 6 años, estamos reinventando la forma de hacer política, en el mejor de los casos cada 6 años, pero también sucede cada 3 años en el caso de las jefaturas delegacionales. Viene el nuevo gobernante y está reinventando la ciudad y comúnmente desconociendo lo que hizo el gobernante anterior. Sea bueno, sea malo, sea del mismo partido, como que esa es comúnmente la tendencia. Estar haciendo política a corto plazo explica, entre otras cosas, problemas importantes que hemos tenido en nuestro país, lo que tiene que ver con la movilidad, lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con este agotamiento de los diferentes modelos, por ejemplo, en el tema del transporte, porque no estamos haciendo política a largo y a mediano plazo. Por eso es muy importante el que nosotros, reconociendo este diagnóstico, definamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos toca en un siguiente gobierno que verdaderamente quiera resolver los problemas de esta ciudad, pero lo más importante, como aquí se dijo hace un momento, que vean en las crisis, que vean los problemas, las verdaderas oportunidades para relanzar a nuestra ciudad. Yo estoy convencida que en esta ciudad tenemos todo para poder comprometernos, para poder hacer
como objetivo, trazarnos como objetivo, hacer de la Ciudad de México uno de los 5 referentes mundiales obligados a conocer, a visitar, por todo el que se jacte de hacer buen turismo a nivel mundial. Ustedes lo saben, igual que Madrid, Nueva York, Berlín, estas grandes ciudades, ustedes saben bien que México tiene todo, la Ciudad de México, para convertirse en uno de estos 5 referentes a nivel mundial. Estoy segura de ello. En mi trayectoria he tenido la oportunidad de estar en la Secretaría de Turismo y he podido confirmar, he podido tocar de manera real esta posibilidad que sin duda nos da un enorme potencial en la Ciudad de México. Tenemos una lámina que me gustaría compartir con ustedes, no voy a presentar muchas, en realidad son 2, esta es la segunda lámina, un poco para poder compartir con ustedes qué es lo que tendríamos que estar haciendo en nuestro gobierno, en un siguiente gobierno. Sin duda, abordar el tema de la seguridad. Hoy es un reclamo, hoy es una prioridad, y yo he dicho convencida que la forma de enfrentar esta demanda importante de la seguridad se tiene que dar en 2 niveles, en 2 niveles simultáneos al mismo tiempo. Uno, por supuesto, pasa por fortalecer nuestra capacidad de reacción. ¿Cómo hacemos para así atender el día con día? ¿Cómo hacemos para evitar este tema de los robos, los asaltos? El secuestro, por fortuna, en la ciudad ha disminuido enormemente, pero todavía seguimos teniendo todos estos problemas, el narcomenudeo, la delincuencia organizada aquí en la Ciudad de México, en donde yo he dicho que tenemos que salirnos de este falso debate semántico de si hay o no hay delincuencia. Lo cierto es que hoy la gente, insisto, vive con miedo de que hoy hay robos, de que hoy hay asaltos, de que hoy hay narcomenudeo, y se llame como se llame, tenemos que darle respuesta a la gente, tenemos que devolverle a la gente la tranquilidad de caminar por las calles de esta ciudad, tenemos que devolverle al trabajador la seguridad de que abordar un transporte público no va a significar perder sus 15 días de trabajo, su mes de trabajo, porque hay que ponerse en el lugar de la gente. Puede parecer sencillo que de repente nos quiten un celular, que de repente se lleven un monedero, una cartera, pero para mucha gente se llevan su vida, se llevan su comida, se llevan su ir a la escuela, se llevan su atención médica, y es muy importante el reconocer esta realidad. La otra parte que viene de la mano con fortalecer esta capacidad de reacción, por supuesto que pasa por redignificar el papel de nuestra policía. Yo estoy convencida que con toda una tarea de fortaleza, de redignificación de nuestra policía, tenemos todo para garantizar que esta ciudad regrese a ser la ciudad más segura de nuestro país. Lo digo porque la Ciudad de México tiene la policía o la capacidad de policía, el número de policías más grande de todo nuestro país. Tenemos 89 mil elementos. Y les quiero dar un dato como ejemplo de la fuerza que puede tener esto, del poder que puede representar esto en favor de los ciudadanos. La Marina tiene 54 mil elementos para servir a todo el país. Por supuesto que no podemos comparar la condición de un marino con la condición de uno de nuestros policías. Ganan en promedio 5 mil pesos mensuales. Y yo pregunto, ¿quién con 5 mil pesos o por 5 mil pesos va a arriesgar la vida, va a dejar desamparada a su familia o va a salir a hacerle frente a la delincuencia por estos salarios? No tienen prestaciones sociales relevantes, no tienen expectativa de futuro, y tenemos que reorganizar, tenemos que dignificar a nuestra policía. Hay que capacitarlos bien, hay que darles equipamiento de primer nivel. Ustedes conocen, lo peor de todo es que los delincuentes lo saben, están mejor armados que nuestros propios policías, sin duda mejor capacitados, y es parte de lo que tenemos que revertir, de lo que tenemos que reordenar. Y de la mano de esta capacidad de reacción, de fortalecer la inteligencia del país, pero yo hablo, por supuesto, lo que nos ocupa es la ciudad, pero imagínense el nivel de inteligencia que podemos tener cuando en escenas recientes, que seguramente ustedes vieron,
esta persecución del CISEN detrás de un candidato a la presidencia, en cuanto llegan a encararlo al integrante del CISEN, al elemento del CISEN que dice que tiene 26 años en el CISEN, lo primero que hace es confesar que es del CISEN. Imagínense, ya tendremos una idea del tamaño y de la capacidad de inteligencia con la que vivimos en el país y en la ciudad. De manera simultánea, al mismo tiempo que fortalecemos esta capacidad de reacción, tenemos que ir a la verdadera posibilidad de transformación y a la verdadera posibilidad de atemperar los temas de inseguridad. Tenemos que ir a la recuperación de valores de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Si queremos cambiar las cosas de fondo, tenemos que fortalecer y recuperar el tejido social de las familias, de la gente de nuestra ciudad. Necesitamos niños en las escuelas, necesitamos mamás pendientes y al cuidado de los niños. Esto no quiere decir que no vayan a trabajar, esto quiere decir que necesitamos generarles condiciones para que estén al pendiente de los hijos. ¿Cómo van a poder estar al pendiente de los hijos si en esta ciudad tenemos delegaciones, territorios que se convierten en delegaciones dormitorio, donde las mamás, los papás salen a las 5 de la mañana, 4, 3 de la mañana, para hacer trayectos de 2 horas al otro lado de la ciudad, porque en sus territorios no hay empleo, dejan a los hijos, regresan por la tarde, tienen que tomar 2 y 3 transportes, regresan en la tarde, los hijos, después de otra vez 2 horas de trayecto, los hijos ya están dormidos, no los vieron, no saben con quién se juntan, qué hacen, no hay esta cercanía que de manera obligada requieren nuestros niños y requieren nuestros pequeños. Necesitamos escuelas de tiempo completo. Hay datos, hay estadísticas reales a la hora de revisar todos estos temas de seguridad que nos dicen inmediatamente, de manera reveladora, cómo en cuanto crece el comercio informal, por ejemplo, en un territorio, de inmediato crece la delincuencia. Y en el momento que crece la presencia de escuelas, los horarios de las escuelas se prolongan a estos horarios hasta las 5 o 6 de la tarde, que no quiere decir que los niños estén estudiando todo el tiempo, quiere decir que podamos darles ahí deporte, comida, arte, cultura, bueno, deporte, diría yo, ya no ir tan lejos, donde pudiéramos tenerlos haciendo deporte, sería otra cosa. De inmediato, en cuanto hay escuelas de tiempo completo, disminuye la delincuencia en los territorios donde hay escuelas de tiempo completo. La otra parte que es importante, hablando del siguiente renglón, transparencia, simplificación administrativa, bueno, ustedes lo conocen bien, es un reclamo, lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Y aquí aprovecho para tocar estos dos temas, justicia y combate a la corrupción, transparencia, tiene que ver con un dato que es muy sencillo, no hay fórmula mágica, se trata simple y sencillamente de aplicar la ley, el que la haga la tiene que pagar. Y cuando de repente pensamos que eso no se puede, que no hay manera de que eso cambie, yo no me canso de regresar a un ejemplo que a mí me ayuda a confirmar que sí se pueden cambiar las cosas, que las leyes efectivamente están hechas para atemperar conductas, no están hechas para llenar las cárceles, las leyes no están hechas para ganar dinero con las multas, las leyes están hechas para atemperar conductas. Y un ejemplo clarísimo de esto es el alcoholímetro. Por sencillo, por simple que parezca, yo les quiero recordar que el alcoholímetro, que hizo mucha polémica, generó polémica cuando llegó a la ciudad, el alcoholímetro ha alcanzado los objetivos que se trazó desde el principio. En esta ciudad, ustedes lo saben bien, es uno de los programas en donde sabemos que caiga quien caiga en el alcoholímetro, sea político, rico, artista, se trate de quien se trate, ustedes saben que si cae en el alcoholímetro y trae rebasando el grado de alcohol permitido, va a parar al torito. Y nadie piensa en esta ciudad que fue al torito fue porque es perseguido político o porque hay una consigna contra él. Todo el mundo sabe que si fue al torito, pues es porque tenía que ir al torito. Y es real que este programa ha atemperado conductas. Este programa tiene varios componentes que debe de tener la garantía de impartir justicia por igual. Primero, hay voluntad política. Todo mundo sabe que en el gobierno nos pueden llamar para decirnos, oye, a mi hermano lo agarraron
está en el Torito, lo llevan al Torito y lo único que nosotros vamos a decir es, pues le mandamos un suéter y me dices que le mandamos de comer, porque no hay manera. Es un programa que está perfectamente blindado y si el gobierno se entera que alguien llama, que un funcionario público llama para pedir el favor, hay una advertencia de correrlos del gobierno, hay una advertencia de tomar decisiones. Siguiente elemento, la impartición de justicia, que es indistinta, es decir, la gente tiene la tranquilidad de saber que no hay consigna en impartición de justicia, al que le toca, la paga. Otro elemento que es importante, el más importante, logró atemperar conductas. En la Ciudad de México la gente no ha dejado de beber y no ese es el objetivo, nadie quiere educar o reeducar a nadie. Lo que sí ha dejado de hacer la gente es de beber y conducir. ¿Qué hacen? Ustedes lo saben, hay fiesta, pues nos quedamos en la casa, hay fiesta en la calle, ¿quién maneja? Mandamos a llamar al coche, el taxi, el conductor designado, cambiaron conductas y lo más importante, disminuyeron los accidentes por ingesta de alcohol y conducir al mismo tiempo. Desde el primer año empezó una disminución, 17, 18, hoy vamos casi en el 30% de disminución de accidentes vehiculares por cuestión de alcohol. Este es el ejemplo de que sí podemos, cuando hay voluntad política, garantizar que se imparta justicia. Si hay actos de corrupción, yo lo he dicho abiertamente, yo no puedo tener la certeza de que la posibilidad de conformar o de encabezar un gobierno, yo no puedo tener la certeza de que algún integrante del gobierno no pueda o no quiera cometer actos de corrupción. ¿Qué sí puedo tener como certeza? Que vamos a actuar y le vamos a aplicar la ley al que infrinja la ley. Al que cometa un acto de corrupción, le vamos a aplicar la ley y tendría o tendrá que ir a la cárcel. Esa sí es la garantía que podemos dar. Esa es la voluntad política y ese es el principio de este círculo afortunado que acabo de describir en el caso del alcoholismo. Quiero pasar al siguiente renglón, lo que tiene que ver con movilidad y con transporte. Ustedes saben bien que estamos en una de las ciudades más grandes del mundo, la tercera más grande del mundo. Aquí estamos circulando diariamente, seguramente el presidente Padilla sabrá o tendrá los datos probablemente al día. Yo quiero compartir con ustedes estas cifras que son determinantes. En esta ciudad estamos en el metro, está en 5,5 millones de personas trasladándose diariamente. Estamos hablando de 6 millones de vehículos circulando diariamente en esta ciudad. Estamos hablando de 1,700,000 personas que se trasladan en Metrobús al día de hoy. Estamos hablando de 110,000 taxis autorizados, hablo de los registrados, no estoy contando los que no están registrados, pero son las cifras con las que nos movemos diariamente en la ciudad. 75% de la gente que se traslada en esta ciudad lo hace en transporte público y algo no está funcionando bien. No está funcionando bien el reconocer que si el 75% de la gente se traslada en transporte público, no se explica cómo es que gobiernos anteriores le han venido apostando a darle facilidades y a incentivar el uso del transporte privado. No solamente hablo de segundos pisos, hablo de vialidades, hablo de diferentes esquemas en donde lo que se está incentivando es el uso del transporte privado. Entonces hay un contrasentido, hay que cambiar esa ecuación, hay que invertir para que en esta ciudad haya conectividad. Y cuando hablo de conectividad, me refiero a garantizarle a cualquier capitalino, por el simple hecho de ser capitalino, garantizarle que puede llegar a cualquier rincón de esta ciudad en transporte público de calidad. Que al lugar que quiera llegar, pueda a través de un solo boleto, que tenga estas diferentes modalidades, llegar a su destino. Y por supuesto, esto también pasa por reconocer la necesidad de transformar las dinámicas que se viven diariamente. Acabo de hablar hace un momento de estos territorios dormitorio. Necesitamos redensificar algunas áreas de la ciudad en donde se cuenta con servicios, con agua, con todos los servicios que se requieren, pero que tenemos que redensificar esta ciudad
para que ahí podamos generarle todas estas alternativas a la gente. La zona suroriente de la ciudad sigue siendo una de las zonas más castigadas de la ciudad, hablo de Iztapalapa, Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco, en donde no hay empleo, necesitamos generar empleo a la gente. Para mí es afortunada la ubicación de este próximo aeropuerto, este aeropuerto que ya está en construcción, el nuevo aeropuerto de México. Es afortunado porque está a unos pasos de la zona oriente de nuestra ciudad. Yo no lo veo como una amenaza, yo no lo veo como un problema, al contrario, lo veo como la gran oportunidad de traer empleo de calidad a la zona oriente de nuestra ciudad. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese momento. Necesitamos generar transporte de calidad, necesitamos garantizar que la gente que llegue a esa zona de diferentes destinos internacionales, es indudable que van a preferir venir a la Ciudad de México, no lo digo en demérito de nadie, pero si a mí me dan a elegir entre una conferencia, un simposio, uno de estos eventos internacionales en Atlacomulco o en la Ciudad de México, pues todo el mundo tenemos claro cuál es la ciudad por excelencia para realizar este tipo de eventos. Tenemos que prepararnos, no podemos dejar que esto se dé como parte de un accidente, lo que vaya creciendo y lo que vaya surgiendo en esa zona de la ciudad. Por eso me parece que es muy importante generar estas opciones, estas posibilidades de empleo, porque es así como podemos cambiar las dinámicas que hoy se viven en la ciudad. Se dice que el mejor trayecto, el mejor viaje es el que no se hace. Necesitamos que la gente pueda llegar al trabajo, a la escuela, a obtener los diferentes servicios que se requieren. Ojalá es deseable que pudieran hacerlo caminando. Para esto necesitamos llevar esas opciones a diferentes lugares de la ciudad. Me quiero referir al otro punto, lo que tiene que ver con el agua, el desarrollo urbano y medio ambiente. Aquí yo destacaría la obligación para este siguiente gobierno de imprimirle varias visiones a la forma de hacer política en nuestra ciudad. Sin duda, una primordial tiene que ver con el tema de políticas a mediano y largo plazo. Necesitamos que toda la política que se haga en esta ciudad esté pensada a largo plazo. No podemos hacer política 6 años. El tema del agua solo lo vamos a resolver si desde hoy nos trazamos un compromiso para los próximos 30 años. El 42% del agua de esta ciudad se va en fugas. Y se va en fugas porque han pasado los años, los gobiernos, y no hemos hecho nada. Entonces, todos estos planteamientos que de repente oímos de que hay que traer agua, buscar otras alternativas en otras entidades más allá del Estado de México, que hay que explorar con pozos profundos aquí en la ciudad, suena bien, pero no tiene ningún sentido mientras el agua se nos siga yendo en fuga. Sería hasta peor traer más agua cuando se nos está yendo en fuga. 60 años, 70, tienen en promedio las tuberías de esta ciudad. Tenemos 13.000 kilómetros de tubería en esta ciudad, ya se imaginarán el reto enorme de sustituir esta tubería. Solamente lo vamos a poder hacer si tenemos política sostenida a mediano y largo plazo, gobiernos obligados a invertir, y no como hoy se hace, que es de manera opcional. Si el gobierno quiere, que bueno, está actuando con responsabilidad, pero si calcula que no es bueno invertir en agua o en estos temas de sustituir red hidráulica, pues entonces no lo hace. Me parece que esa es una parte muy importante. La visión metropolitana también es una visión obligada para un próximo gobierno en esta ciudad. No podemos tomar una sola medida en esta ciudad que no venga de la mano con los gobiernos metropolitanos. Hay que hablar con ellos. No tiene sentido que la ciudad logremos sustituir a nuestros vehículos, por ejemplo, por estos vehículos hídricos o vehículos, híbridos, ya estoy hablando del agua, no crean que tenga un sistema nuevo de transporte, los híbridos y el transporte eléctrico. No tiene sentido hacer estas sustituciones si en el Estado de México tenemos los vehículos que ustedes ya conocen, ahí sigue lleno de microbuses y de todas estas cuestiones que entran a la ciudad y que nos siguen representando problemas. Entonces necesitamos que haya esa visión metropolitana. Y bueno, quiero concluir en obvio de tiempo solamente comentando dos cuestiones. Es muy importante apostarle
a la educación en nuestra ciudad. A nosotros nos va a corresponder la siguiente, segunda gran etapa en el desarrollo social de esta ciudad. Vamos a seguir ayudando a quien lo necesite, de eso no hay duda. Pero la etapa más importante es la que está por venir, y en esa etapa el reto va a ser darle a la gente el programa más importante que les podemos llevar, que es educación y empleo. Necesitamos que la gente se valga por sí misma, necesitamos que en esta ciudad haya capacitación, que sea reconocida por el nivel de competitividad. Hoy hay empresas mundiales, Amazon, por ejemplo, acaba de hacer una convocatoria para ir a ubicarse a diferentes ciudades en el mundo con la posibilidad de generar 50.000 empleos, empleos de calidad, y lo único que piden es son jóvenes capacitados, jóvenes que tengan el nivel educativo que se requiere para poder tenerlos dentro de estas empresas. En esta ciudad, parte de los problemas que tenemos y que hace que varias empresas no opten por instalarse en México, es, por ejemplo, entre otras cosas, que nuestros jóvenes, por increíble que parezca, no hablan inglés, no los tenemos capacitados para hablar inglés, y entonces se nos van a otras ciudades del mundo. Concluyo solamente comentando que la propuesta más importante que nosotros tendremos que llevar en un siguiente gobierno tiene que ver con esto que acaba de comentar hace un momento Jesús Padilla. Tiene que ver con la garantía de una nueva relación. Necesitamos una nueva relación entre ciudadanos y gobernantes, entre ciudadanos y quien va a ser la próxima jefa de gobierno. Es muy importante porque esto es lo único que nos va a permitir verdaderamente ganarle a los problemas de esta ciudad. Si alguien está pensando que un gobierno, un gobernante, por sí solo va a resolver los problemas, no estamos siendo serios en el nivel de problemas que tenemos. Esto solo lo vamos a poder resolver si tenemos, por ejemplo, este tipo de reuniones de manera cotidiana. Si nos vemos una vez al mes, si nos vemos de manera periódica para decir qué nos toca hacer. No puede ser solamente una concesión, un evento donde nos saludamos, está muy bien, venimos a las inauguraciones y demás, y eso también está muy bien, pero necesitamos dialogar de manera permanente. ¿Qué les toca hacer a ustedes? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Quién no está funcionando? ¿Quién no cumple con su tarea? Y que tomemos medidas. Ese es el compromiso que debemos de asumir, esa es la visión que yo tengo de esta ciudad, y eso estamos trabajando para que esa sea la nueva oportunidad que tengamos en un siguiente gobierno. De nueva cuenta, Jesús, muchas gracias por esta oportunidad y estoy a sus órdenes para sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias.